¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. Arju aquí de nuevo y el día de hoy vamos con otra sugerencia de ustedes: cómo conseguir una novia fitness. Al principio estaba algo escéptico de sobre si hablar de este tema o no, porque me parece algo chistoso, pero pues lo puedo entender. Muchos de ustedes están entre 14 y 20 años y les gustaría saber cómo fue el inicio de mi relación con Laura y, planteándolo para ustedes, cómo conseguir una novia fitness. Nota, yo no soy ningún asesor de conquista, pero si a este video le va bien y si Laura me da permiso, salimos a la calle a grabar experimentos, reacciones sociales de mujeres. Entonces ya saben, me dan ahí en los comentarios qué les parece esa idea. Bueno, cuando comencé a abordar el tema de este video, saqué 4 conclusiones principales, que es de las que vamos a hablar. Los tips fundamentales para que ustedes consigan la novia de sus sueños y pues tengan éxito con las mujeres de su entorno, ya sean fitness o no fitness, esto funciona. Primer consejo fundamental: empezar por uno mismo. ¿Quieren una niña a su lado que comparta su misma pasión? Hay que empezar por uno mismo. O sea, uno no puede llegar a ser exigente o pretender ya una chica fitness si uno ni siquiera tiene algún tipo de nivel. Con esto no me estoy refiriendo a que ya deben tener el super físico todo para pretender una niña fitness o algo así, pero uno debe predicar con ejemplo, ¿no? Y hay que separarse de la competencia. Entonces, desde mi experiencia, antes de empezar en mi camino fitness, no me iba muy bien con las mujeres, yo era súper tímido. Una de las primeras razones, no les voy a mentir, por las que yo inicié el gym era para poder levantar más niñas, que uno se viera mejor. Ya ese motivo pues es irrelevante en estos momentos, pero bueno, muchas de las veces por las que comenzamos al gym es simplemente por eso, por el hecho de intentar agradarle a más mujeres, subir la autoestima, que sí funciona, porque uno, al verse mejor, cada vez uno tiene más confianza en uno mismo. Entonces eso ayuda y eso es necesario. Por eso es que uno debe empezar a trabajar en uno, no por el hecho de que ser más musculoso le va a gustar más a la niña, no, sino porque el gym y verse mejor, tener digamos más músculo, ser estético, pues ayuda con la confianza. Como ya les he dicho en anteriores videos, yo sufrí de pubertad tardía. Eso quiere decir que durante el colegio yo era el más chiquito de la clase, lo cual no ayudaba para nada a mi autoestima. Yo me acuerdo que en las fiestas de 15, literal, no salía a bailar nunca porque no, todas las niñas eran más altas y qué pena. O sea, igual eso era falta de autoestima. O sea, yo en ese momento me miro y yo digo, qué idiota. O sea, solamente por ser chiquito no iba a afectarme a mi autoestima, pero en esa época pues no lo veía así. Entonces, cuando comencé a entrenar, cuando empecé a tener cambios físicos, todo, pues claro, mi autoestima empezó a subir. Para las niñas chicas es súper importante que uno tenga confianza en uno mismo. Ellas por naturaleza igual están buscando a un hombre, a alguien que las proteja. Eso está desde el instinto de, bueno, de hace muchos siglos. Entonces es necesario que uno tenga confianza en uno mismo, porque ellas no van a querer con alguien que siempre esté dudando, que le tenga miedo a todo. Además, por lo general, si es una chica fitness, ella ya tiene sus estándares muy altos y van a tener mucha competencia, créanme. Entonces hay que buscar la manera de separarse. Como aquí estamos hablando desde el aspecto fitness, pues la manera de separarse es: metan la disciplina a esto que tanto nos apasiona, traigan unos cambios físicos, sean estéticos. La cara no se puede cambiar, pero el cuerpo sí ayuda, créanme que sí. Y pues, muchachos, si uno llega a tener una combinación entre fitness e intelecto, créanme que la tienen muy fácil. Llegamos al segundo punto importante: que no sea por necesidad. No hay nada peor que un hombre buscando una relación por necesidad, por sentirse acompañado. Créanme que yo he tenido amigos que han estado en relaciones por necesidad, que son como una pega, que siempre detrás de la novia, que sin la novia no pueden vivir. Esto no puede ser así. O sea, jamás deben dejar que su felicidad recaiga sobre otra persona. Esto es lo peor que puede pasar. Lo que deben hacer es ser felices independientemente de cualquier persona. Pongo mi ejemplo. Yo antes de Laura igual era muy feliz. O sea, tenía mi grupo de amigos, tenía mi grupo de amigas, salía a rumbear, tenía mi familia, salía de viajes, estaba enfocado en mi pasión, estaba enfocado en esa época en mis estudios. Entonces ya tenía una felicidad por mi propia cuenta. Pongo el ejemplo también de Laura. Ella conmigo o sin mí sería feliz. Obviamente yo soy un plus grande para su vida, ella es un plus grande para mí, pero independientemente, si no estamos el uno al otro, somos felices porque tenemos nuestros amigos, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros enfoques, nuestras familias, ¿no? La mejor manera de no recaer en esas relaciones que son como una pega y que no pueden vivir el uno sin el otro es siendo social, que tengan sus amigos, sus amigas. Entonces esa parte social tiene que estar en su punto. O sea, tienen que pensar en su felicidad primero antes de meterse en una relación. Por ejemplo, en 2016
antes de conocer a Laura, fue ese año en el que la conocí. Yo la estaba rompiendo en todos mis ámbitos. En lo social, tenía muchas amigas, tenía muchos amigos. Estaba haciendo unas gains increíbles en el gym. En la carrera me estaba yendo muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Ese año fue que entró Laura a la universidad. Entonces, ella escuchó rumores acerca de mí, de que era uno de los estudiantes completos. Además de que ella ya me había visto por ahí en persona, por el bloque de geología, la misma facultad. Y yo le había parecido pues pintica. Entonces, en el sentido de que iba al gym y todo. Y eso a ella le llamó la atención. Eso yo no lo supe hasta que ya después empezamos a hablar. Ella por sí sola se dio cuenta de que yo era feliz y que era exitoso en otros ámbitos. Entonces eso le llamó la atención. ¿Qué pasó desde la otra perspectiva? O sea, la mía. Cuando llegó Laura, era la niña más bonita que entró ese semestre en geología y me llamó mucho la atención. Pero como les dije, yo ya tenía muchas amigas por otro lado y todo. Entonces yo dije, ah, no, con alguien de la carrera no me voy a meter. Entonces, bueno, pasaron muchos meses. Ya después, por coincidencia, en la fiesta de mi roomie de esa época, ahí sí la conocí. Yo sabía que a ella le habían caído muchísima gente de mi carrera, muchos hombres, y pues que todos habían sido rechazados. Entonces lo vi como un reto también. Empezamos a hablar, me gustó muchísimo. Empezamos a salir y bueno, el resto es historia, ¿no? Pero como les dije, yo ya estaba en un entorno social muy bacano, me iba muy bien. Entonces tenía éxito por mi propia cuenta. Tercer punto, y esto ya es como más allá de pues de cómo conseguir una novia fitness, sino como para mantener la relación bien bacana: compartir una misma pasión. Y pues si no se comparte la misma pasión, que al menos tengan gustos similares, o que les guste salir a hacer deporte, o que les guste ir a cine juntos, o que les guste leer, algo deben tener compatible, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y me voy a mi historia con Laura. Ella venía de un entorno en que hacía mucho deporte, patinaba, venía al colegio, le gustaba el gym de vez en cuando, pero no era una chica fitness lo que es ahora. Cuando empezamos a salir, ella ya estaba yendo al gym. Yo me di cuenta que a ella le gustaba. Yo ya tenía gains desarrolladas, yo ya era un chico fitness. En ese año fue que se me metió la idea de pronto de hacer YouTube, todo. No lo hice hasta el otro año, pero bueno, eso va en otra historia. Entonces, ¿qué me di cuenta cuando empezamos a salir? Que igual era muy apasionada por el deporte, por el gym. Yo le empecé a enseñar lo de macros y calorías y ella lo agarró solita. Entonces, eso enamora mucho, que la persona que esté al lado de uno, con la que uno esté saliendo, agarre de una y se vea apasionada por lo que a uno también le apasiona. Eso fue ¡guau! ¿Qué pasó? Yo a Laura no la conocí fitness, como vieron. La ayudé a hacer fitness, la transformé. Entonces a veces ustedes no tienen que conseguir una chica fitness ya, sino que una chica que les gusta, demuestra que tiene esa misma pasión por el entrenar, por el gym, juntos evolucionar y volverse fitness a un nivel más avanzado, por así decirlo, que es lo que ha pasado con Laura y conmigo. Ahí están viendo pues por ejemplo fotos de nuestros inicios. Cuando empezó la relación ya se tenían unas gains sólidas, pero hemos evolucionado bastante y compartir esa misma pasión ha hecho que esta relación se sostenga y seamos muy felices. ¿Qué es lo que me lleva al cuarto punto? La relación tiene que ser beneficiosa para ambas partes. ¿Con qué me refiero a esto? Que se deben aportar mutuamente. Pongo mi ejemplo otra vez. Yo y Laura nos aportamos full. Yo gracias a Laura he reventado muchos videos en YouTube. Gracias a mí Laura tiene un canal de YouTube porque no quería hacerlo. Entonces juntos nos hemos aportado. Y como esta es nuestra pasión, la de hacer videos, entrenar, esta vida fitness, pues que nos aportemos eso y que nos ayudemos mutuamente a crecer ha sido fenomenal. Hace que seamos muy felices en la relación, hace que trabajemos juntos y compartamos mismos ideales. Entonces eso ha sido un factor clave en lo de nosotros. Y bueno muchachos, esos son todos los cuatro puntos fundamentales que yo considero que se necesitan para conseguir una novia fitness. Ahí con la historia de mi relación, por ejemplo. Espero les haya gustado, saquen ideas de esto. Ahí me lo dejan saber en los comentarios. Revienten el video a likes, que esa es la mejor paga. Y nos vemos en el próximo. Peace.